¿Podés apurarte un poquito? ¿Cómo puede ser que demores tanto? Hace más de una hora que estás ahí, Sasá. Escuchame una cosa. El salón está lleno de gente y te están esperando a vos. No me digas nada. No quiero que me digas nada. ¿Eh? Podrías empezar a prepararte un poquito más temprano. Me ahorrarías un montón de nervios. Porque al fin y al cabo, el que se termina enfermando acá, soy siempre yo. ¡Dale, apurate! ¡Ay, pará con esas cejas! Escuchad una cosa. Mercedes va a empezar a despotricarte en el escenario. ¡Perdón! ¡Mercedes! ¡No es la novia de Reinaldo! Así que más vale que se calle. No me vayas a hacer un reproche, ¿sabes? ¿Para qué? Mira lo que pareces. ¡Charles Bronson con peluca! Total, por lo que tengo que hacer en esta obra. Qué mala que sos, ¿eh? Qué mala que sos. Haces de todo en la revista. Ya no me escribís más esos protagónicos que me escribió Sandy. Claro, 25 años juntos es común, ¿no? Antes me veías como la reina de la noche y ahora como una olla de puchero. ¡Ay, no empeces! Oh, claro. ¿Dónde quedaron esas noches que me hacías bailar el baile del vientre con una hojita de palo? ¡Era de plátano! ¡Dios! ¡Ay, por favor, un día de esto lo van a romper todo el salón por culpa de tus retrasos! ¿Cuánto vas a entender que tenés que bajar? ¡Dale, por favor! ¡Ay, Mercedes iba a cantar las 4 canciones en el escenario! Decime que me querés. ¡Entonces, mi estola! ¡Ay, cómo rompe la bola con su estola! Acá soy Alvin, pero en el escenario soy Sasá, la reina de la jaula de las locas. Después de mí, la nada misma. ¡Dale, baja, por favor! ¡Mi abrigo! ¡Ay, mi abrigo no bajo! ¡Ya te lo vamos a alcanzar por Jacob! ¡Y mi cama, por favor! ¡Dale! ¡Jacob! ¡Por favor! ¡Alcáncele la estola al señor! Jacob, ¿cuándo vas a entender que no tenés que andar paseándote desnudo por la sala? ¡Ay, qué! ¿Me vas a decir que no te gusta? No, porque estás en servicio y además puede entrar cualquiera. ¿Y qué van a decir? ¿Que soy una loca? Si acá lo único que entran son locas. Estás totalmente equivocado. Acá también entra el señor Tabaro. Sí, el señor Tabaro. Ahora porque es tu contador. Pero muy pronto Tabaro va a ser una loca más. ¡Qué mala! ¡Pobre señor Tabar! ¡A sus 60 años! ¡Renato! ¿Qué? ¿Cuándo me vas a dejar hacer un número en la jaula de las locas? ¡Nunca! ¡Jamás! Porque trabajas y porque te dedicas a las tareas de la casa. Y que además porque no quiero perderte. ¡No me vas a perder! Puedo ocuparme de la casa y a la noche cantar y bailar envuelta en plumas en la jaula de las locas. Además tampoco te lo puedo permitir, por lo que te sobra ahí. Mira lo que te digo, yo a ustedes ya los conozco a todos. Son todos iguales. Una vez que ponen un pie en el escenario, quedan encandilados por las luces rosas de los reflectores. Y al cabo de un año, se me terminan yendo con el primer millonario que encuentran. Así que nada, ¡cucha, cucha! ¡Ay! Sasá es tu colega y ella también está trabajando. Sí, pero ella no puede subir a escena cuando se le dé la gana. Escúchame una cosita, Mercedes. Vos te estás olvidando con quién estás hablando. Estás hablando con el director de la jaula de las locas. Ay, sí, pero lo que pasa, querido, que ella sube a escena cuando se le canten las ganas y yo o canto 4 canciones todas las noches o canto 8 canciones, pero no según el humor de la señora gorda vaca. Sí, para lo único que sirve es para estar echada en la cama todo el día. Tranquila, Mercedes, tranquila. Mira, Renato, vos querés que ella sea una estrella, pero no es una estrella. La nueva Marlene,
si ni siquiera puede mostrar las piernas porque tiene un dos mordida. Tranquila, Mercedes, ya te lo dije. No te vuelvas a equivocar con lo que le decís a Sasa. No es justo, Renato. Sasa tiene las mejores joyas, las mejores pelucas. Le diseñé los mejores vestidos. Mira yo lo que parezco. Soy Caperucita Roja violada por el lobo. Ay, Mercedes. Estás encantadora. Ay, no. Ella se la pasa durmiendo todo el día. En cambio, yo, Renato, nunca me acuesto antes de las 3 de la mañana y a las 6 ya estoy arriba al volante de mi camión de la basura. Ay, ¿ves? Eso sí que es una locura. ¿Y sí? Con el sueldo de mierda que me pagas, ¿cuándo voy a salir adelante? Escúchame una cosita, si no llevaras ese ritmo de vida que llevas, seguramente podría. ¿Y ahora qué tenés? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy esperando un hijo. ¿Qué? ¿Otra vez dejaste embarazada a tu mujer? ¡Pero es el séptimo, Mercedes! ¡Ay, Dios! ¡Ay, es que me gustan tanto los chicos! ¡Renato! Pero, Mercedes, escuchame una cosita. Mira, la procreación te agota, mi vida. Mira cómo estás, ¿eh? A la edad que tenés, estás toda arruinada, ¿eh? La Brigitte Bardot no tuvo 7 hijos. ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Adelante, señor Tabaro! ¿Cómo le va usted? ¡Seiko! ¡Te prohíbo que andes dando vueltas entre bambalinas! ¡Dale! ¡No me hagas señas, Seiko! ¡Subí! ¡Dale, subí! Quiero que me pongas una mesa acá con una copita de champán y un baldecito. ¡Hola, tata! ¡Ay, querida! ¿Qué te pasa? ¡Estás deprimida, mi amor! ¡Deja de manosearme a los artistas! ¡Ay, esclavista! Escúchame lo que te digo. Quiero una mesita puesta acá, con un balde, un champán y dos copitas. ¿Sabes muy bien quién viene esta noche? Sí, ya sé. Tu bebé. Escúchame, señor Tabaro. Mercedes estuvo haciendo de las suyas nuevamente. ¡Dejó embarazada a su mujer! Yo le dije que no sería esto, ¿no? Es lo que yo le acabo de decir. Escuchame una cosa, Mercedes. No voy a poder seguir teniéndote en la jaula. ¿Qué? ¡Vos no me podés echar, Renato! ¿Cómo que no? Pero escuchame una cosa, Mercedes. Date cuenta. Mira si viene un cliente de estos que nos gastan una fortuna de dinero y después se quieren hacer una escapadita con vos. ¿Qué van a pensar si se enteran que tenés 7 hijos? Ay, pero si no se van a enterar, Renato. Ay, no se van a enterar, Tabaro. Dice, esto no es París, esto es Saint-Tropez, acá todo se sabe. ¿No es así, señor Tabaro? Por supuesto. Ahí está. Sí, pero vos sindicalmente no me podés despedir porque tengo mi mujer embarazada. Muy bien, sindicalmente no te puedo despedir. Entonces te dejo, pero de hombre. ¡Loco! ¡Me moriría de vergüenza! ¡Nunca podría trabajar con saco y pantalón! Además, ¿qué hago con mis pelucas? ¿Con mi maquillaje? ¿Con mis vestidos? ¿Regalárselos a tu mujer? ¡No! ¡No podría! ¡No podría hacerlo! Escuchame una cosa. Con el señor Tabaro tenemos que hacer los números. Así que no podés dejar solo a Enrique. ¡Enrique! ¡Encima me decís Enrique! ¡Prefiero trabajar en un circo! ¡Seré barbuda, pero mujer! ¡Hijo de puta! Señor Tabaro, a ver, deme un poquitito los números de la noche. Bueno, mire, hicimos 10 mesas, 10 cubiertos más que el lunes pasado y en la mesa del Príncipe Philip ya van por la 18ª botella. Muy bien, Tabaro, mucho mejor, mucho mejor. Pero tenemos un problemita. Sí. Hay un tipo que se puso en pelota y quiere bailar la danza de los 7 velos con los manteles. ¡Que me lo echen a patada, señor Tabaro! ¿Quién es? Periodista de la revista de Bush. ¿De Bush? No, Tabaro, por favor, que le traigan más manteles, que no le digan nada, ¿sí? Escúcheme, y dígale a Sasá que baile, que no deje de bailar. Eso va a ser imposible. Ah, y escúcheme una cosita también, señor Tabaro. Una vez que termine de bailar, dígale que vaya y se acerque al príncipe Philip y que le rinda su respeto, ¿sí? Listo. Señor Tabaro. ¿Con esa mesa? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo que hacemos? ¿De cuánto estamos hablando, Tabaro? Y a ver,
Y de unos 3.000 más o menos. 3.000. Que le inviten el café, señor Tabar. ¿Sí? Ahora escúcheme. Pasa y llévele a Mercedes un cheque por los gastos que le pueda ocasionar el nacimiento de su hijo. Y a su mujer le va a enviar un ramo de flores, ¿sí? Pero mañana, Mercedes, señor Tabar, de hombre. ¿Tengo razón o no tengo razón? Por supuesto. Muy bien. Yo le voy a contar algo. Sí, señor. ¿Usted sabe que yo, antes de tener mi primer hijo, era travesti? Pero bueno, después tuve que dedicarme los números, ustedes. Bueno, señor Tabar, pasa nomás. Bueno, ¡Bésame! ¡Bésame con como si fuera esta noche la última vez! ¡Qué alma de putita que tenés! Y te prohíbo que uses las pelucas de Andy. ¡Ay, sí! ¡Sácame el último de un día de esto vas a terminar en un cotolengo, ya vas a ver. ¡Ay, Renato! Champán del caro, una cena íntima para tu bebé. ¿No querés que me quede para servirles y mientras tanto les canto y les bailo arriba de mis tacos? ¡No! Quiero que te vayas y que nos dejes en paz. Y si tenés ganas de putanear, ¡te vas a putanear al puerto! Algún día te voy a dejar y voy a ser esa actriz súper famosa y vas a ver mi cara en todas las marquesinas del mundo. ¡Ay, ojalá no tenga que ver en Francia! ¡Ay! ¿Qué hora es? Mucho la hora. Su mermelada. Ahí está. Así. Muy bien. Pasá, ponete cómodo. Yo te pido una sillita. Ay, sentate. Te estaba esperando con una copita de champán. ¿Para mí? Ay, gracias. ¿Sasá, en el escenario? Sasá, sí. Sasá está en el escenario. Y entre cambios de vestuario y actuación, tiene como para 2 horas sin subir. ¿Y Jacob? Ay. A Jacob lo mandé a putanear al puerto. ¡Estamos solos! ¡Ay, qué lindo que estás! Ay, ¡tenés un color! ¿Qué? ¿Te gusto? ¿Hace falta que te lo diga? Escúchame una cosita, Lorenzo. Es la primera vez que te vas tanto tiempo de acá. Estuvo muy lindo, Irlanda. ¿Sí? ¿Te gustó? Hermoso. Niebla, niebla, lluvia, niebla, lluvia. Bueno, lo que uno espera cuando se va de acá, ¿no? ¿Y la pasaste bien? Muy bien. ¿Te vas a quedar esta noche, Lorenzo? No voy a poder quedarme. ¿Y por qué no te vas a poder quedar? Me voy a casar. ¿Ah? Bueno. Es así que es una noticia, ¿eh? Pensé en escribirte, pero después pensé en avisarle por carta. ¿Quién es? ¿La chiquita de los tiles? ¿What? Sí, Muriel. Eso no es serio. Es muy en serio. Oh, muy en serio. Se conocen hace 4 meses. Se van 2 de vacaciones, vuelven y se casan. No es serio. Esta vez sí, te lo puedo asegurar. Qué bueno, tenía miedo de que no te lo tomaras también. No, no, si le acabas de dar un alegrón. Vení, sentate que tengo un problema. Ah, si vos te vas a casar, el que tiene un problema acá soy yo. Bueno, contame. ¿Pensás instalarte acá? ¿Qué,
No, papá. Con el salón, imposible. ¿Cómo que no? Escúchame una cosita. ¿De dónde sacaste esta nenita? ¿Eh? ¿De un convento? No es por ella, es por los padres. ¡Ay, por los padres! ¿Que son de alguna orden religiosa que nosotros no conozcamos? No, es que el padre se presenta en las próximas elecciones, como diputado. ¡Ay, qué bien! ¿Y? Sí, bajo las siglas PSC. ¿PSC? ¡Allá está! ¡Puto sin control! ¡Me encanta para la jaula! ¡Me encanta! No, papá. Patria Social Cristiana. Su lema es familia, progreso y moral. Muy difícilmente compatible con la jaula de las locas, ¿no te parece? No me parece, ¿por qué no? Nosotros también somos una familia y hemos progresado un montón. Y además por la moral, no te preocupes, trajimos a la moral, que es un morochito chiquitito, hermoso. ¿Sí? El partido promueve el cierre de todos los clubes de striptease. Linda gente con la que está frecuentando Lorenzo, ¿eh? Después de todo, no estoy obligado a conocer a la familia política. Desgraciadamente... ¿Desgraciadamente qué? Vas a tener que conocerlos. ¡Ay, no pensás traerlos acá! Es que el padre presidía dos actos en Saint-Tropez. Y de paso me dijo que quería conocer a mis padres. No tenía que tener un lugar donde pasar la noche. Hace un minuto dijiste que no podías por el salón. Y resulta ser que ahora vienen a pasar la noche. ¡Ay, por Dios! No hay una sola habitación libre en todo Saint-Tropez. ¿Qué querías que hiciera? Escuchame una cosita. Decime qué es eso que está ahí. Eso, ¿qué es lo que es? Una puerta. ¡Ay, una puerta! ¡Qué inteligente! ¿Y dónde nos lleva esa puerta? Al salón. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer con esa puerta? ¡La tapamos! ¡La tapamos! ¿Y cómo vamos a hacer para bajar al salón? No se va, son nada más que tres días. ¡La puta madre! Recién dijiste una noche y ahora son tres días. ¡Ay! Traje este mundo un temente. Bien podés dejar que el negocio marche solo tres días. Aparte, la casa en sí tiene buen aspecto, las entradas son independientes. Una vez que tapemos la puerta, ¿quién se puede imaginar que tenemos alguna clase de relación con un club de striptease? Bueno, ahora dicho esto... ¿Dicho esto qué? Habría que hacer algunos retoques, ¿no te parece? Yo no veo nada que llame la atención a Lorenzo. ¿Esto? Sí. ¿Esto? No, mi amor. El cuadrito no. Por ese cuadro se acalambró mucha gente. Haceme una lista. Sí, papá. Escúchame una cosa. ¿Y cuándo es el desembarco? El viernes. ¿El viernes? Ay, pero faltan cuatro días, Lorenzo. Es más que suficiente. Escúchame una cosa. Y yo, en todo esto, ¿no? ¿Qué pito toco? Y vos tendrías que estar acá para recibirlos. ¿Para recibirlos? ¿Y en calidad de qué, Lorenzo? Porque no me imagino como el director de la jaula de las locas. Sí, no, les dije que trabajabas en Cancillería. ¿En Cancillería, Lorenzo? Yo soy incapaz de conocer la capital de Bolivia. Hay alguna razón por la que te pregunte cuál es la capital de Bolivia. Ay, sí. Tienes razón, son políticos, no les importa una mierda. Escuchame una cosa, ¿y Alvin? ¿Qué le vamos a decir quién es? ¿El embajador de Putilandia? Es una locura, Lorenzo. ¿Qué pasa? Sí, Alvin. ¿Alvin qué? Y tenemos que hacer algo con él. ¿Vos solo? Bueno, podés pasar desapercibido, pero si lo ven a Alvin y si encima se aparece Jacob, no se queda ni un segundo. Escuchame una cosita, querido. Yo estoy dispuesto de que vengan aquí a pasar la noche en nuestra casa. Pero que me acepten como soy. Es que ese es el problema, papá. Así no te van a aceptar. Ay, perdóname, Lorenzo. Esta gente no sale de noche. Qué sé yo, son así. Ay, son así. Y la nena es medio tontita. Ay, por favor. Escúchame una cosa, Lorenzo. Así. Agarrá a la nena, llévatela como te la llevaste de vacaciones. Hacer un chico y que lo se aguante los suegros, la cagá. No puedo hacer eso, papá. Ay, no podés. ¿Y por qué no podés? Porque no me vas a seguir. No te vas a seguir. ¡No te amo, Lorenzo! Sí que me ama, pero no puede hacer eso ella. ¿Y por qué no? Porque su hermana está en pareja. ¿Y eso es lo que está bien, Lorenzo? Sí, con una partera japonesa. ¡Ay, ay, ay! ¡Con una partera japonesa! ¡Este mundo es una roca, Lorenzo! Como eso casi arruina la carrera política del padre, no se podrían soportar otro escándalo. ¡Ay! Ahora entiendo por dónde viene lo tuyo, nenito. Claro, y por eso vos no te atreviste a decirle que tenés un padre gay.
Es que no encontraba el momento, no me animé. Ah, no te animaste. No encontrabas en este justo momento que tu generación, Lorenzo, está cuestionando al mundo entero. Vos estás defendiendo los más viejos tabúes. En vez de sentirte satisfecho y orgulloso que tenés un padre sexualmente liberado, andás por ahí, por el mundo, como pidiendo disculpas. No, Lorenzo, mil veces no. Yo no voy a pagar los platos rotos de esta partera japonesa. No te la puedo creer. Alvin me debe miles de estas. Las cargas permanentes en el colegio, las veces que me agarré trompada para defenderlo. O cuando le pedí una camisa para salir y me caía con una blusita. Miles de esas. Pero una vez que le pido un favor y me la niegan. Estás olvidándote de un montón de cosas que él hizo por vos. Dejó descansos, veranos, noches enteras cuidándote cuando estabas enfermo. Tuviste todo, Lorenzo. Auto, vacaciones, colegios, ropa. Acá nunca se te negó nada. Sí, hoy, papá. Estoy decidido a casarme con Muriel. Vos vas a tener que decidir si ayudarme o no. Que duermas bien, papá. ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¡Pendejo de mierda! Ay. Hagamos un poquito un análisis del cuadro de situación. Tengo que tapiar la puerta, darle un tono más varonil a la sala, hacer desaparecer a Alvin, ay, masculinizar a Jacob y reciclarme a mí mismo. ¿Todo esto en 4 días? ¡No! ¡Me pego un tiro! ¡Ay! ¿Qué haces? Nada. Estoy probando. Estoy probando nuevas disposiciones. De tanto en tanto, cambiar un poquitito las cosas no está nada mal. ¡Qué madrugadón, eh! ¡Ay! Sí, la verdad es que no pude dormir en casi toda la noche. ¿No me decís buenos días? ¡Buenos días! ¿No estabas bien que hiciste cama aparte anoche? No me sentía bien. Estaba un poquito agitado. Preferí dormir acá en el sillón. Agitado, ahora el señor se agita. Eso porque tomas champán. Sí, lo sacas, te agitas y lo sabes perfectamente. Así, mira lo que tomé. Así de champán, todavía está arriba de la mesa. Pobrecito. Y escúchame, ¿por qué no me esperaron la noche? ¿Por qué me tengo que esperar a vos? ¡Aparte, se comieron todo el caviar! ¿El caviar? ¡Ay! ¿Por qué te fijaste en la heladera? ¡Hay un montón de latas! ¡Te tenés abierto una! ¿Por qué no me dijiste que venía Lorenzo anoche? ¿No te lo dije? ¡No! Y lo que pasa es que no querés compartirlo. Pero de ahí a ignorar... ¡Ignorar! ¡Ignorarte a vos! ¡Eso sí que es difícil ignorar! ¡Buen día! ¡Ay! ¡Pero qué noche tuvimos! ¡Ay, te prohíbo que le digas mi amor al señor! Ay, parece que nos dimos una buena noche. Escúchame una cosita. Hay un montón de maneras de demostrar afecto, ¿sí? Saluda. Así que no hay ninguna manera de que te le tires arriba del cuello a él. No te pongas en los viejitos que para vos también no hay. ¡Salí! ¿Qué pasa? Pasa que lo que te dije, que este tipo no tiene maneras para hacer y demostrar su cariño. Oh, te compadezco, mi amor. No eres bolillo, tuve una mala noche. Y vos también vas a tener que terminar con esas manías, ¿eh? El personal se tiene que vestir como personal y comportarse como personal. Pero no Jacob. Jacob como cualquier otro. ¿Hasta cuándo vamos a estar viviendo este love story de cocina? ¡Ay! ¿Ese es mi hombrecito? ¡Ay, si me hubiera mi hombrecito, chiquitito, lindo! ¡Salí! ¡Deja de hacerte la pendeja! ¡Cuidado! Ah. ¡Perdón! ¡Tenés los nervios a flor de piel y me rechazas! No. ¡No te estoy rechazando! ¡Me partí el corazón! ¡Pero sí!
Tengo los nervios a flor de piel. Porque siento que estamos en tiempos de cambio. ¿Vos no te das cuenta de que estamos en tiempos de cambio? ¿Eh? Y eso me agota, me cansa. ¿Vos también estás cansada? Yo estoy bien. ¿Vos te viste la cara que tenés? ¡Mírate al espejo! ¡Estás verde! ¡Ay, estoy bronceada, sonso! Escuchame una cosa, Ali. Cuando uno exige su cuerpo más allá de sus propios límites, termina mal. No sé por qué me decís eso. Porque no quiero verte reventada y tirada en un hospital. Ay, Renato, me estás asustando. ¿Alguien te contó algo? Ay, ¿quién? Gente. Ay, entonces nos vamos los dos solitos 3 días a París. Sí. No. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? No podemos dejar el salón los dos al mismo tiempo, ¿eh? Me quedo a descansar acá, en casa. Escuchame una cosita, Alvin. Yo lo que quiero es que vos cambies de lugar, de geografía, de ambiente, ¿eh? A mí me gusta que vos estés acá, pero escuchame una cosita, Alvin. ¿Por qué no le pedís a Jacob que te acompañe? Son 3 días nada más. Renato, si yo por ahí soy un poquito lento, ¿no? Pero cuando me lo haces muy obvio, vos no tendrás, vos no querrás reemplazarme, ¿no? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Me querés de plata! ¡Ay! Es más joven que yo. ¡Seguro! ¡Ay! 25 años de matrimonio tirados a la mierda. ¿Para qué? ¡Ay! No te puedo creer. Es más joven que yo. Es menor de edad. ¡Ay! ¡Es menor de edad! ¡Me vas a reemplazar por una menor de edad! Alvin. ¿Qué? Escuchame una cosa. ¿Vos lo querés mucho a Lorenzo? Sí, ¿qué tiene? Pero no me cabe el tema. Bueno, escúchame una cosa. Si vos lo querés mucho a Lorenzo, te vas a tener que ir 3 días de esta casa. Explícate. ¡Lorenzo se va a casar! ¡Ay, Lorenzo se va a casar! ¡Pero si está chiquito! Bueno, es lo que yo le dije. Pero igual sigue con esa idea firme de casarse con esa señorita que conoció hace 4 meses. ¿Vos le conocés? Sí. Oh. Y escuchame, y la cuestión es, Alvin, que este fin de semana los eventuales suegros de Lorenzo van a estar por acá, ¿sí? Van a estar dando una vuelta y es necesario, ¿sí? Que se vayan de esta casa con una imagen irreprochable. ¿Vos te preocupas? Gracias, Alvin. Yo le voy a decir a Jacob que me acomode bien los almohadones, que me limpie todo. Mira la mesa, mira. Tierra, mira. Tierra. Escuchame una cosa, Ali, no entendiste nada, te tenés que ir 3 días de esta casa. Ay, me estás pidiendo que me vas. Justo cuando se va a casar, Petrico, me enseñás como un leproso. Ay, no te puedo creer. Bueno, nuestro hijo, nuestro. Ah. Ay, ya empieza con la escena. Que soy un monstruo que no me pueden mostrar. No, participo. No sos monstruo. Pero bueno, viste que tenés esas manías así. ¿Qué maneras? Maneras encantadoras. Pero no para gente que no esté avisada, ¿sabes? ¡Ay! Mira quién habla, ¿vos te viste? Perdón. Lo mío puede pasar por elegancia, pero en cambio lo tuyo es sospechoso. ¡Ay! ¡Sospechoso! Ay, querido, discúlpame, pero yo doy el perfil más de hombre que vos. Tengo espalda, cintura, ¿eh? En cambio vos, pareces un termotanque. ¡Perdón! ¿Qué decís? Yo cuando camino, tengo peso. Pero yo soy el padre, ¿sí? Y uno puede pasar, puede de que quede la ondita flotando, pero dos es imposible. Renato, si me pedís que me vaya justo en este momento, no te vuelvo a pisar un solo pie en esta casa. Así como te lo digo. Muy bien. Perfecto. Sí. Ni vos ni Lorenzo me la quieren hacer fácil. ¿No es cierto? Bárbaro. A ver, decime una cosita. Sí. ¿En calidad de qué querés que te presente a vos? De tío. Sí, de tío. Ese tío regalón, lindo, divino. Escúchame una cosa, Alvin. En esto no necesitamos fantasía. Necesitamos rigor. Déjame que piense.
A ver, a ver. ¡Ay, ya sabes, ya sabes! ¿Sabes qué? Va a ser de un mayordomo de la casa. Un viejo mayordomo casi de la familia, mi amor. Me delegas a la servidumbre como un leproso. ¿Y qué? Si fuera una mujer alcohólica, ¿qué sería, eh? ¿La sirvienta? Pero por lo menos serías una mujer. Y en algunos hogares, frente a algunas personas, es mucho más presentable una alcohólica que un puto. Lorenzo nunca va a ser feliz con esa familia. ¿Y todo por qué? Porque el señorito tuvo un hijo de casualidad en una noche de alcohol y lujuria. ¡Ay, ay! ¡No fue de casualidad! Siempre me dijiste que fue de casualidad. No, estás equivocada. ¡Ay! Simón. Simón era la bailarina más linda del Lima. Y yo hacía de Dios griego. ¡Ay, éramos la pareja perfecta! ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? Arrancar una lágrima, mira, mira, mira. Escúchame una cosita, Alvin. Renato. Yo te voy a decir una sola cosa. Si Lorenzo no se llega a casar por tu culpa, no te lo voy a perdonar nunca, ¿sabes? ¡Nunca! Ay, mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Así que querés hacer mi tío regalo. ¿No querés ceder tu lugar? Muy bien. Los tíos regalones se tienen que ver bien virines. A ver, sentate bien. Descansa tocada. Descansa tocada. Ponete derechito. Dale. Sacame un poquito de panza. De panza, mi amor, panza. Esto es panza. Sacame un poquito de panza. No me despegué la espalda. Ahí, el mentoncito arriba. Muy bien. No, la boquita no, el mentoncito te dije. Abrime las piernitas. ¡Ay, escúchame! ¡Abrime las piernas! ¡Dale! ¡Así! Ahora bien, los tíos se van a tener que ver bien machitos, ¿sí? Agarra una tostada. No, no, así no. ¡Bájame ese meñique! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Dale! ¡Ah! No es así. Escuchame una cosa. Lo tenés que agarrar con fuerza, pero no a lo bruto. Toma. Dale. Bájame el meñique. Dale. Ay, ay. Ahora ponele mermelada. Ya está, ponele mermelada. No, con dos deditos la cuchara. No, 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 no. Así, con toda la mano, como hombre. Toma. No, y a lo bruto, no. Ponele a la tostada, dale, ponele. ¡Acá, mi amor, acá! ¡Pero poder! Ya sé que se te volvió a romper la tostadita, sí, es doloroso, ¿verdad? Pero te tenés que ver bien machito, mi amor. Hagamos una cosa. Toma el té, dale, a ver. ¡No, así, no! ¡Ay, sos agotador, Alvin! ¡Sos agotador! Vení, párate, vení. Dale, párate, vení acá. Ponete ahí. Préstame atención. Quiero que me hagas un alendelón que llega en un tren a una estación, si baja, entra a un café y pide un té. ¿Qué es eso? ¡Ay, pico de tren! ¡No te pedí pico de tren! ¡Te pedí alendelón! ¡Talán, talán, talán! ¡Talán, talán! ¡Y los huevos te voy a hacer! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, Dios! ¡Eso es Catarín de Ner! ¡No es alendelón! ¡Ay, bueno! ¡Hacelo vos, entonces, que se te nombre! ¡A ver! A ver. ¡Oh! ¡Pero ese es Alenderón cuando era soltero, mamita! ¡Ay, qué egoísta y envidiosa que sos! ¿Permiso? ¡Ay! ¡Permiso, se lo pregunto, señor! ¡Ay, ay, ay! Mira, mira, ay, tenés un nombre, mira lo que es eso. La presencia, la forma de pararse. ¿Me están burlando de mí? No, 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 señor Tabaro. Escúcheme, ¿podría deleitarnos una frasecita así con su voz tan masculina? Mire, el champán lo encargamos en el mismo lugar de siempre. Ay, el champán lo encargamos en el mismo lugar de siempre. ¡Oh, me encanta! Me está poniendo incómodo. Ay, pero, señor Tabaro, dígale a Mercedes que va a tener que reemplazarme los 3 días del fin de semana. ¿No va a estar en todo el fin de semana? ¡No! Me voy a quedar acá, a descansar, en casa. Vaya, señor Tabaro, yo me encargo de la situación. ¡Uy, monsieur! ¡Oh! ¡Renato, te diste cuenta que somos todos unas locas acá!
Mira, según tu visión tan particular del mundo, escúchame lo que te digo, Alvin. Nos quedan 4 días por delante, así que te voy a pedir encarecidamente que trates de recuperar la mayor cantidad de características originales de tu sexo, mi amor. Oh, una lucha para salir de ese cascarón primitivo. Una lucha para deshacerse de ese hombre de la cabaña. ¿Y para qué? Para que salte de un golpe. ¡Ay, tan animal que no puede esperar a que su tati termine el show para venir a saludarla! Es que estaba cansado y nervioso. ¡Ay, sí! Perdóname, papá, por lo de anoche. Vení con tu tati, vení. ¡Ay, vení, chiquito, vení! Vení, sentate aquí. ¡Ay, ay, tiene 24 años! ¡Ay, pero todavía es un nene! Escúchame, chiquito, ¿cómo es eso que te vas a casar? Ah, ¿le contaste? Sí, me contó. Y a ver, ¿qué hemos criado, mijito, tu padre y yo? ¿Eh? ¿Un animal? ¿El perro busca la perra o no? ¿El gato la gata? Pero nosotros, ¿qué podemos elegir? ¿Con una mujer? ¿De qué van a hablar, eh? No insista nadie. Está completamente enamorado. No puede razonar. Y decime una cosa. ¿Qué es esto de no contarle más confidencias a su tati, eh? Es que era muy reciente todavía. Ay, ¿sabes el lío que se nos va a armar ahora, no? ¿Por qué? La recepción. ¿Pero qué? ¿Vos vas a estar acá? ¡Ahora te voy a estar! Si les doy vergüenza, me lo tendría que haber dicho antes. ¡Unos 25 años! ¡Ay, me voy! ¡Soy la mierda! No te pudiste deshacer de Alvin. No, no pude. Y te juro que estoy dispuesto a ir mucho más allá de lo que vos te imaginas. ¿Sí? Pero tampoco es para tanto, Lorenzo. No, 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 es imposible, es impensable. ¡Vos, Alvin, chico! Es impensable. ¿Y qué quieres que haga? Por suerte, la presencia de mamá va a equiparar un poco las cosas. ¿Qué dijiste? ¿Por qué? ¿Escuché mal? ¡Estuviste tomando, Lorenzo, atrás! ¿Por qué? ¿Tu madre va a estar acá? Es la única solución. La presencia de una mujer va a arreglar todo. Lo que parece sospechoso, ya no lo va a hacer. Mira, Lorenzo, no hay ninguna manera de que tu madre venga acá. Anduvo siempre todo bien sin ella y va a seguir andando bien sin ella. Es normal que mi madre venga cuando me estoy casando, ¿no? Es normal, es normal. Lo que no es normal es que te estés arrastrando, ¿eh? Que no tengas un poquito así de dignidad para ir a los pies de esa mujer, sí, que te abandonó. Lo que le habrás hecho a esa pobre mujer para que me abandone también. Pobre mujer, pobre mujer. Ay, esa pobre mujer no te vio más que 4 veces en toda tu vida, querido. Y la última vez que vino a verte, tenías 17 años. Te trajo un muñequito de plástico así. ¿Así? ¡Sí! ¡Así! Tu madre siempre tuvo delirios de grandeza. Afecto, pero de las altas esferas. Nunca paró de trepar. Me imagino ahora, debe ser la primera dama de algún país en este mundo. Esta mañana le mando un telegrama. ¿Qué hiciste? ¿Te volviste loco? Simona acá y con Alvin, ¿qué hago? Tranquilo, papá. Tranquilo, decime, con la ropa, ¿qué van a hacer? ¿Qué? Perdóname, querido, pero Alvin y yo estamos considerados, y con justa razón, 2 de los mejores señores más bien vestidos de la isla. Alvin. ¿Y ahora a mí? ¿Qué te vas a poner para recibir a nuestros invitados? ¿Cómo que voy a ponerme? Con la ropa, ¿qué vas a hacer? Disculpame, querido, pero puedo cambiarme 6 veces durante una semana que no te voy a repetir un solo conjunto. Bueno, mostrame. No te pienso mostrar demasiado. Luché para lograr el equilibrio entre el rosa y la seda. Así que pienso quedarme así. No te lo puedo creer. En cuanto venga, mamá, me voy con ella, ¿me escucharon? ¡Eh! ¡Simona, qué casa! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, escuchaste mal! No. ¡Ay, mi corazón! Sí, estoy esperando su llamada. ¡Ay, mi corazón, mi corazón! ¡Ahí está! ¡La coartada que tenía! ¡Ahí está! ¡25 años! ¿Para qué? ¡Para tirarnos a la mierda! ¿Por qué? ¡Porque tenés que volver al vicio! ¡Ay, no! ¡Hola! ¿Sí? ¿Del Bajo Volta? ¡Ay, qué buena gana! ¡Del Bajo Volta de África Central! ¿Y qué quieren de nosotros? ¡Ah, sí!
Sí, sí, yo tomo nota. ¡Ah! Bueno. Gracias. Adiós. Ay, lo dije. ¿Quién era Renato? Primero. ¿Renato quién era? ¡Nadie! ¡Decime, Renato! ¡Nato! ¡Renato, decime! Ay. La primera dama Simona la cumbre, la cumbre. Estará este viernes por la mañana. En presencia por la boda de su hijo Lorenzo. Que traiga flores porque llega justo para mi entierro. Mira, parezco de una casa fúnebre. Impresionante. La verdad que un señor que se viste de esta manera, en verano, y en Saint-Tropez, es un señor que impresiona. Bueno, me gusta. Ay, no son ni chulo, ni chulo, ni toma. No se parece, pusiste la mesa, Lorenzo. Bien, muy bien. Vamos a impresionar con todo lo... Ay, dame una cosita, Lorenzo. ¿Estoy bien así? Muy bien. ¿Sí? Tu madre ya va a llegar, ya va a llegar. Ay, son las 9:20, Lorenzo. Tendrían que estar tus suegros acá. ¿Por qué no llegan? Bueno, me dijeron que llegan para la hora de cenar. ¡Ay, pero esta gente será tardísimo! Escúchame una cosa, Lorenzo. ¿Y tu madre? ¿Tu famosa madre que debería haber estado esta mañana acá? ¿Dónde carajo está? Ya va a llegar, seguro que ya viene. Oh, ya va a llegar, ya va a llegar. Tiene el optimismo pegado al cuerpo, el boludo este. Ya llega, ¿no? Sufrimiento, porque parece que lo, para que uno ame tiene que depender de eso, ¿no? Alvin, mostrame las piernas. ¡Ay, está Lorenzo! ¡Mostrame las piernas! ¡Ay! ¿Y esto? ¡Ay, es una pequeña nota de color! ¡Anda a sacarte esas medias, hazme el favor! ¡Mostrame los dedos! ¡Ay, no! ¡Mostrame los dedos! ¡Los anillos, no! ¡Anda a sacarte esas medias y esos anillos, por favor, te lo pido! ¡Tendría que haber seguido mi primera idea! ¡Matarme! ¡Colgate, pero de las medias! 9:30. Lorenzo, ¿qué le vamos a decir a esta gente si tu madre no llega? ¿Eh? Ay, ¿a dónde se fue? Que fue de compras, no sé. ¡Ay, se fue de compras! Sí, ¿a dónde? ¡Estambul, Lorenzo, acá! Se me fue la mano con el uniforme. ¿Por qué será que cada vez que ves un uniforme a vos se te va la mano? Anda a sacarte esos tacos, Jacob. ¿Qué? Anda a sacarte esos tacos. ¡Ni loco! Escúchame una cosa, Jacob. La moda indica medias y zapatos, no tacos. ¡No puedo usar zapatos de hombre! A mí no me importa más si te cambias esos tacos. ¡No puedo caminar sin mis tacos, Renato! ¡Anda a caer! ¡Anda a cambiarte esos tacos! ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! Y eso que todavía no empezamos. Lorenzo, escúchame la cosita. ¿Te parece? A ver. Sí, las servilletas también. Esta está de más, Lorenzo. Así me importa. Ay, estoy tan nervioso, Lorenzo. Ay, esos candelabros, ¿dónde los sacaste, Lorenzo? Ay, tan genial. Me lo voy a llevar a la pieza. Ay, las copas. ¡Falta la copa, Lorenzo! Ay, me importa. Sí, está. Ahí viene. ¿En serio? Sí. ¡Alvin Jacob! ¡Tomando posiciones, vamos! Escúcheme una cosita.
próximas 48 horas vamos a estar en presencia de gente... Vamos a estar en presencia de gente que no es de nuestro entorno, ¿sí? Así que, de la actitud de ustedes dos... ¡Tres! ¡Somos tres! Está bien. De la actitud de todos depende la felicidad de esta persona que quiero más que a nada en el mundo. ¿Sí? Por eso. Así que le voy a pedir encarecidamente que durante los próximos 2 días haga la abstracción de todo aquello que le resulta de su agrado y de su orgullo y adopten una posición tan poco femenina ante el extraño que lo va a estar observando. ¿Se estará drogando? ¡Jacob! ¡Sí, señor! ¡Prepárese! ¡Oh, escucha! ¡Para! Y vos, nada. Sí, no, encantado y mucho gusto. Nada. Te recuerdo que recibí una educación cristiana. ¡Ay, estoy llegando al cielo! Y ustedes dos, la menor cantidad de gestos posibles. Gestos firmes sin forzar el dedo meñique. Las manos en el bolsillo del saco. Pueden sacar una cada tanto para demostrar que son manto. Y de nuevo el bolsillo. Nada de mirada sostenida al señor y lo mínimo a las damas. ¿Me escucharon? Por suerte tengo una vida interior, mira. Oh, alguien está por venir. Dígame mierda. ¡Ay, mierda! ¡Basta! Lorenzo, tu madre, que no llega. Eso es lo que me preocupa. Bueno, no importa. Yo lo voy a recibir. ¡No! Vos te quedás acá. ¡Ah, voy yo! ¡No! ¡No! Vos te quedas acá. Acá hay presionas más. ¡Jacob! ¡Sí, señor! ¡Prepárese! Vaya a recibir a la familia de Le Foix. ¡Vamos, Jacob, dele! Tomar posición para cuando siga. Escúchame, Lorenzo. Vos ahí, yo me voy a poner acá, vos ahí, un poquitito atrás mío. Mucho acá, sí. Ahí está. ¡Alguien! ¿Qué? Escucha, vos 2 metros más atrás y en el rincón. ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Claro! Un poquito más. ¡El leproso siempre atrás! Ustedes se la ganaron. ¡Alguien sin mí! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡El señor y la señora de Le Foix! Lleve el equipaje a la habitación. ¿Yo? Sí, ¿usted? ¿A la habitación? Sí, a la habitación, ya. ¿Qué te pasa? Vamos. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Disculpen. 2 horas y media para llegar hasta acá. Discúlpenme, la verdad lo sentimos mucho nosotros. No tiene por qué, cada uno vive donde puede. Bueno, permítanme presentarle a mi padre. Ella es Muriel, mi prometida. Encantado. La señora de Le Foix. Encantado, señora. Camila. Mucho gusto. Camila. Y el señor de Le Foix. Mucho gusto. Igualmente. Permítanme decirles que me siento infinitamente complacido de recibirlos aquí, en mi casa, que es mucho más una casa de trabajo y de recogimiento que un lugar de vacaciones. La verdad es que no esperaba encontrarme con una atmósfera casi monacal, digamos. Sí, la verdad sorprende un poquito. Sobre todo con ese club nocturno, porque es un club nocturno, ¿verdad? Gente que nosotros no vemos. Y a la noche no le molesta, debe haber un ruido de locos. ¡De locas! ¿Cómo dice? No, señora, de locos en otro fiado que le queda el oído a uno con semejante bochincho. Y eso que los parlantes están 2 pisos más abajo. Creemos que están 2 pisos más abajo, no entramos nunca, ¿no? Sí, señora, ¿qué? ¿Su hijo no dijo que esta casa era de su propiedad? Sí, 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 eso es correcto. ¿Y es una casa de familia? Sí, señora. Fíjese que, como es una casa tan grande, he adoptado la posición de no vivir solo, sino compartirlo en familia. Y alguna vez
Creo haber vendido una parte, Lorenzo. Ah, puede ser. Lo que pasa es que mi padre ya no es un hombre joven. Entonces, antes de crearse problema con la propiedad, decidió vender, ¿no? Exactamente. ¿Y se la vendió el dueño de ese antro? Oh, no sabíamos que iban a poner eso, señor. Disculpe. Por Dios, la jaula de las locas. Ni me quiero imaginar lo que debe ser. Que disfruten lo que les queda. Si resulto electo, voy a barrer con todo esto. ¡Y yo por atrás con el pan! ¡Ayudando a no barrer, señor! Mi marido tiene razón. Hay que moralizar todo esto, ¿no les parece? Sí, señor. Libertad bien entendida. Libertad dentro de los valores morales. Una jaula para las locas. Cuando pienso en la cantidad de familias enteras que hay, sin un techo en donde vivir. Lo dije y lo diré en cada uno de mis discursos. Cuando resulte electo, voy a incrementar los planes de vivienda para las clases menos favorecidas. Las locas a las fábricas y sus cuevas a los trabajadores. Bueno, tranquilo, papá. El señor no ha dicho nada en contra. Disculpen, es que estas cosas me sublevan. Señor, señora, Muriel, ¿no quisieran una copita de champán antes de la cena? No, gracias. Abandoné el champán por dos motivos. Mis nervios y la vulgaridad. Hoy cualquiera toma champán. Mejor se las dejamos a las coperas. Muy bien. Para mí estaría bien una copa de vino. A pesar de mi éxito, sigo siendo un trabajador. Muy bien. ¡Uy! Una copita de vino. Me gusta más. ¡Albi! 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 ¡Albi es nuestro coque! Sí, sí. Cuando escucha gente extraña se pone a llorar. Sí, sí. Es necesario hablarle. ¡Albi! No vayas a hacer ninguna monada mientras que papá no está. Déjelo que venga, pobre animalito. No. ¡Ay, sí! ¡Déjelo venir! No, 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 porque es muy problemático. No, 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 no. ¿No ladra? ¿Ah? ¿No ladra? No, no ladra. Y eso es lo que me preocupa, porque cuando no ladra, alguna perrada se debe estar por mandar. ¡Avísame, sale chancho! ¿Qué dijo? Nada, señora. Le hablo porque es tan humano el pobre. Déjalo, papá. ¿Por qué no te unís con nosotros? Sí. Mi madre ruega que la disculpen, pero se tuvo que quedar a cuidar a una madrina que está enferma. Sí, sí, sí. Es algo absolutamente excepcional que mi mujer no esté en estos momentos acá. Porque ella, que es una esposa brillante y una madre ejemplar, nunca se ausenta. Para ella, Lorenzo y yo somos su vida. ¡Se terminó! ¡No voy a usar más esa ropa y esos zapatos! Disculpen, tiene pie plano, Jacob. Tenía miedo que se casara. ¡Ay, las 10! ¿Ya son las 10? ¿Cómo pasó el tiempo? ¿Por qué no vamos pasando a la mesa? Mi madre no se va a enojar si empezamos sin ella. Pero si quiere la podemos esperar, este vino está delicioso. Adelante, por favor, vayan pasando a la mesa. Sí, yo lo. Hagan de cuenta que están en su casa. Adelante. Señora. Gracias. Señor del Boa. ¿Te pasa algo? Me tiene un poquito preocupado el perro, señor. ¡Ay, pero qué divertidos estos platos! ¿Qué es lo que son? Parecen jóvenes que juegan juntos. ¿Son griegos? ¿Griegos? Me resultaría raro que haya griego en nuestros platos, pero... Parecen muchachos, ¿eh? Pero chicas también, ¿eh? ¡Ay! ¿Se notaría si están todos desnudos? Ay, ¿esa no es una chica, señora? No, por eso me parece que no. ¿Sabe lo que pasa, señora? En la Grecia de aquella época los cuerpos se parecían tanto. ¿En tu plato, Muriel? ¿Hay chicas? De verdad no me doy cuenta. Yo en el mío no veo una. No, están uno arriba del otro. ¿A qué estarán jugando? La cachorra te monta la burra. Llegó mamá. A mí no la podía dejar antes. Su tía abuela, sí. Pensábamos que era su madrina. ¡Ah! ¡Su madrina! ¡Sí, mi madrina! Lo que pasa es que se murió. Sí, se murió. Y bueno,
placer. Me encanta, divertido. ¡Ay, señor Dupuis! ¡Ah! ¡Qué caballero! Estas cosas siempre me sorprenden. ¡Ay, la nena! ¡La nena, la nena! ¡Vení que te doy un besito, chiquita linda! ¡Ay, tranquila, que yo podría ser tu madre! ¡Ay, pero quédese tranquila, eh! ¡Qué madre! ¡Hay una sola! ¿Y vos? ¿Te lavaste las manos antes de venir a la mesa? ¡Ay, por favor! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Estás pálido! ¿Estás bien? ¡Ah! Hola, mi amor. Su marido estaba muy preocupado porque usted no llegaba. Ay, y ahora qué peor. Ay, así que ahora estoy preocupado. Tranquilo que llegó mamá. Tranquilo que llegó mamá. Ay, mi marido y yo nos queremos tanto. Ya le dije eso. Ay, sí. Mi marido y mi hijo son mi universo. Ya se lo dije también. Y yo que hablo y hablo. Y yo les dije, Ay, estoy chocha de recibirla. Diablo, diablo. Y ustedes deben estar muriéndose de hambre. ¡Jacob! No hace falta que venga Jacob. Nosotros vamos a buscar la cena. Vámonos, eso. No hace falta molestar al pobre chico que se la pasa todo el día trabajando, ¿no te parece? Ay, miren esa forma de tratar a su madre. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Lo hizo usted misma? No, señora. Ay. ¡Me encanta! ¡Tanto lujo! ¡Ay, la sopa! ¡Ay, qué rico! ¡Hace tanto que no tomo una rica sopa! ¡Ay, cuánto me alegro que te guste la sopa, ay, señor! ¿Y las tostadas? ¡Están adentro! Ay, ¿y el queso? ¡Está todo adentro! Ay, bueno. ¡No tenés de qué preocuparte! ¡Ay, voy a entrar por este lado! ¿Sí? Ay. ¿Te hago un lugar ahí? Me gustaría que me traigas unas tostaditas, chiquito lindo. ¡Ay, está! ¡Qué rico! Por favor, ¿y Jacob a la sopa de verduras le pone chucrut? Es típicamente berlinés, señora. En su planeta, digo, en su país, a todo le ponen chucrut. Mira vos, pero qué divertido que va a estar esta pesca. En cualquier momento saco caramelo o un reloj pulsera. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué me rompí la tostada! Este me hubiese pasado con el tío, con la abuela, con el tío Pablo, con cualquiera. ¿Ustedes saben que Renato, cuando era joven, era aprendiz de canciller? Sí. En cambio, papá, ay, papá siempre fue cónsul en París. ¿Cónsul en París? Sí. ¿Cónsul de qué? De Francia. Papá siempre fue francés. Pero qué curioso, cónsul de Francia en París. Sí. Dígame, señor, ¿usted tiene cargos en el extranjero? Ay, yo tenía. En el extranjero y en el exterior también. Mi padre es muy solicitado por su trabajo, ¿no? Sí. Me han llamado para que vaya a Quito, capital de Ecuador. También me han llamado para que vaya a Bogotá, capital de Colombia. Y también me llamaron para que vaya a La Paz, capital de Bolivia, que es una de las ciudades más altas, está a 3.600 metros sobre el nivel del mar. No, papá, no me hagas tanto detalle. Renato, ¿cuál es una clase de geografía esto? Dígame, señor, ¿usted va con Zenón? ¿Eh? Con Zenón, me pregunto. No. ¿Con Bacet? No. Ah, si no va con Bacet ni con Zenón, tiene que ir con Malbert. ¿Qué puede ser? A la sombra del poder, cualquier persona al servicio de Bacet es un hombre de poder. Te dije que no tenía que entrar por si quería ver. Sí, sí, señor, tiene usted razón. Y dígame, recibe en su casa un miembro de la oposición tan honrado como yo. ¿No le puede traer problemas con sus amigos políticos? ¡Para nada! ¡Ay! Yo que no paro de comer y ustedes deben querer el postre, ¿no? Yo pensé que estaría incluido en la sopa. Ay. Bueno, escúcheme. ¿Usted sabe que yo, cuando era chiquito, tenía un perro? Ah, y le quería poner Mumi. ¿Y? Pero no me dejaron. Ay, ¿sí? Por favor, Alvin es espectacular. ¡No! ¡Alvin! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Pachote! ¡Alvin! ¡Alvin es nuestro cocker! ¡Ah! ¡Sí! ¡Alvin es nuestro cocker! ¡Ay! ¡Qué lindo! Bueno. Se le conté la historia. Sí. Ay, sí. Hemos tenido un día muy largo y no queremos demorarnos. ¡Ay, bueno! ¿Mejor nos retiramos? ¡Ay, bueno! ¿Y no se van a quedar para el postre? ¡Ay, postre bueno! ¡Ay, sí! ¡Alvin! ¡No! ¡Chico! ¡No!
Vamos nosotros. Nosotros lo vamos a buscar. Ay, podría traerlo Jacob, ¿no? Sí, claro. El personal doméstico tiene que estar a disposición tuya cuando vos haces sonar la campanita. Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. ¡Qué mentalidad que tenés! Ay, perdón, como si vos le ahorraras algo al pobre Al Jacob. Mucho más que vos le ahorro. Soy mucho más respetuoso del individuo que vos. Ay, respeto por el individuo, perdón. Sí, señora. Discúlpeme. ¡Ay, el postre! Hígado de naná, justo digestivo, qué rico. Ay, está. Déjame que yo te sirvo. ¡Ay! ¡Ay! Respeto por el individuo. Coincido con usted, señora. Sí, muy bien. Creo que la sociedad actual se está destruyendo a causa de la diferencia de clases inaceptable. Es denigrante tanto para el que sirve como para el que es servido. A ver si me sirven ustedes. Ay, yo te sirvo, claro. Tiene usted razón, señor. A todas las mujeres les gusta que las tenga al mundo a sus pies. No a todas. A todas. A todas. A todas. Me parece que usted tiene una idea muy extraña acerca de las mujeres. Ah, sí, sí, la mujer. Ah, sí, sí, sí. ¿La mujer es qué? Sí, ¿la mujer es qué? ¡Vos, oh, cállate! Disculpe, ¿estás golpeando? Ay, no. Tanto, yo no escucho nada. ¿Qué son esos ruidos? Deben ser los vecinos. Sí, sí, son eso, son los vecinos. Sí, ¿cómo saben que nos estamos divirtiendo y vienen a molestar? Les voy a decir que se vayan. Escuchen una cosita, no estamos solos, estamos acompañados, ¿sí? Dejen de molestar. Más tarde voy a ir a visitarlos. Adiós. Ay, ¿y la niña no dice nada? Escucho y aprendo. Ah, bueno. Permiso. Sí, Lorenzo, está muy rico. ¿Qué dice tu madre? Sí, señor Tabaro. Sí, lo escuché, pero... Y no puedo abrirle, estoy acompañado. Sí. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Cómo que no quiere cantar? ¿Que se niega a cantar? Escúcheme, señor Tabaro. Dígale que le ofrezco 10 y hasta 15 si es necesario. Pero que cante. Puede estar intervenido el teléfono, Tabaro. Gracias, señor Tabaro. Sí. ¿Problema, señor? Sí. En Cancillería. ¿A esta hora? Tenemos un problemita con la señora Golden Mayer. ¿Que la señorita Golden Mayer se niega a qué? Se niega a cantar. Se niega a decir la verdad. Nosotros le decimos cantar en la jerga política, ¿sí? ¿Te das cuenta lo que lo hubiéramos evitado, mi amor, si hubieras bajado? No pienso bajar. Escuchame una cosa. Disculpe, ¿su señora colabora con los asuntos internacionales? Ah, sí, 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 sí. A veces, cuando tengo estos problemitas así entre mujeres, es preferible mandarla a ella, porque se pone más rápido de acuerdo. Es justamente el caso. Dale, ¿podés ir? No me pienso mover mi puerta. Yo sabía que la política de Francia era una cocina, pero nunca me imaginé que esta escala. No. Bueno, creo que es momento de retirarnos a nuestras habitaciones. Sí, muy rico todo. No queremos molestar, ¿eh? Además, mañana nos tenemos que levantar muy temprano porque tenemos que salir de viaje. ¿Qué? Pero yo pensé que se quedaban. No, lamentablemente tenemos que pasar por la casa de una prima de mi marido en Toulouse. Ay, ¿podemos ir después? No, mi chiquita, ¿para qué? Mamita tiene razón. Venga, vamos. Adelante. Pasen por aquí, le vamos a mostrar las habitaciones. Gracias, Juan. Te confieso que este clima me mata, ¿eh? Sí, es un clima mediterráneo, es medio cansador. Lorenzo, por favor, escúchenme. Habitación a la izquierda para ustedes y habitación a la izquierda, a la derecha, perdón, para vos, Muriel. Menos mal que viene tiempo, ¿no? Ahora vamos a tener dos más. ¡Ay, me está pellizcando! ¿En serio? Chico del barrio acá que te gusta jugar al ring raja. No raja. Pero me parece que siguen tocando timbre, ¿eh? Bueno, si quieres saber, tenés pregunte. Estoy preguntando. A mí me está. Voy a ver. Ay. Permiso, ¿no? Sí, ¡Simona! Es Simona. Nuestra empleada doméstica. La última vez que se fue de acá fue tan ordinaria con mi señora que no sé si dejarla entrar. ¿Qué, estás loco? ¿Cómo no lo van a dejar pasar?
Perdón por la demora. Escúchame bien, Simona. La última vez que se fue de acá fue tan ordinaria con mi señora que no debería haberla dejado entrar. ¡Insolente! ¡Vos callate! ¡Ay, me haces callar al frente de los después de la mucama! Bueno, a veces en cancillería también se pierde el ánimo. Perdón. ¡Pero qué recibimiento! Buenas noches, señora. Buenas noches, señor. ¡Hola, querida! Escúcheme, Simona. Venga para acá, que quiero explicarle una cosita antes que haya alguna confusión. Usted es la sirvienta, ¿sabe? Así que tiene que hacer y comportarse como una sirvienta. ¿Me entiende? Estoy tratando, pero es bastante difícil. Quiero trate, que se vaya. ¡Basta! Escúcheme, Simona, por favor, ¿por qué no va a la cocina? Que hay muchas cosas por hacer, ¿eh? Sí. A la cocina, Simona, por favor, se lo pido. ¡Pero Renato! Yo la tuteé a usted. No quiere decir que usted me tutee a mí. Vamos, a la cocina, por favor. ¡Momentito! No me tengo nada, señora. Déjame, papá, yo le explico. Pero, Simona, muchas gracias. Servicio, ¿no? ¿Sos capaz de besar a esa mujer con todo lo que te hizo? ¡Ay! Vas a tener que elegir, Lorenzo, entre el amor de una madre y la buscaba. Ay, no seas ridícula. ¡Ay, claro! El amor de una madre es ridículo ahora. Bueno, creo que mejor nosotros nos vamos a acostar. Sepan disculpar este inconveniente, ¿sí? Por favor. Yo los acompaño. Acompañando, Lorenzo, dale. Vamos, Muriel. Ahí está. ¡Ay, qué es esto! Señora, ¿dónde viene usted? ¡Se equivocó de plaza! Pero están todos destratados, me quieren poner las plumas así de bailar. ¿Y qué quiere que haga yo? Y no sé cómo hacerme jugar. ¿Y qué me pongo yo? ¡No! Vení, tentá. ¿Qué hacemos con el señor Tabaro? Bueno, hay que darle licor para que se le suba el ánimo antes de que se le baje. No, 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 yo no me pienso bajar. Poné la pluma. ¡Ah, bestia! ¡Póngasela! ¡Va a parecer un plumero! ¡Tráigame un vaso bien grande de licor de los monjes benedictinos, Simona! ¿Me escuchó? ¿Yo? ¿Sí, usted? ¿Sabe? Bueno, que lo de que la copa y seco. Checo, papá y Simona. ¿Yo? Sí. ¿Estuvo tomando de nuevo, Checo? Simona, la mucama. Deja gordita, voy yo. Bueno, creo que mejor nos vamos a descansar nosotros, ¿no? Sí, señora. Diga buenas noches. Gracias igualmente. Y disculpe nuevamente. Si llega a mis manos, duden llamarme, ¿eh? ¡Ay, cagamos! ¡Perdón! Bueno, hay que levantarle el ánimo. Tómate. Escúcheme, señor Tabaro. En nombre mío y en el de mi hijo, le voy a dar las gracias, ¿sí? ¡Muchas gracias! ¿Pero qué quiere que haga? Póngase en mi lugar, no sé dónde ir. Póngase en mi lugar. ¿Y vos, Simona? ¿Eh? Gracias, ¿no? Gracias por haber estado esta mañana acá, a tiempo. Pero escúchame, querido. ¡Ay, no! Yo te voy a bancar cualquier cosa, pero que le digas querido. ¡No te vas a callar, Alvin! ¡No! ¡No pienso callarme! ¡Alvin! ¡Sí! ¡Alvin! ¡Vos sos Alvin! ¡Cállame más, Alvin! Escuchame una cosita. ¿Qué? ¡Ay, no te puedo querer! ¡Dejá de manosearlo! ¡Me tienen algo anormales! ¡Ay, anormales! ¡Me habrá visto, mirá! ¡Ay, dulce! ¡Ay, dulce! Escuchame una cosita lo que te voy a decir, ¿eh? Yo no me pongo ropa de cama para jugar a mamá, ¿sabes? Ay, ¿y vos te crees creíble con ese traje de diplomático, eh? ¿Te crees que no te vieron venir el culo adentro de esos pantalones? Pero por lo menos tengo un poquito de dignidad. No me he visto con esa ropa de misa, ¿eh? Para jugar a la madre. Muy bien, así que estoy jugando, muy bien. Vos te lo buscaste, Renato. Oh, bueno. ¿Qué haces? Si mi disfraz no sirve, guardo mi condición sexual y me pongo así. Ay. Ah, qué bonito. Qué bien. Un chantaje, mira. Justamente ahora es lo que más necesitamos. Un chantaje. Y la otra que no para de comer. No para de comer. Perdóname, no cené. No sé, no. Escúchame una cosa, Simona. Mira, de todo lo que nos estuviéramos ahorrando si vos hubieras estado esta mañana acá, justo acá, en la hora que tenías que estar. ¡Ah! Oh, a mí no me levantes la voz, querido. Porque soy la primera dama de un país 18 veces más grande que Francia.
Francia. Allá me respetan. Los ministros se arrodillan para hablarme. Así que tranquilito conmigo. Ay, discúlpeme, señora presidenta del país de no sé qué dónde. ¿Por qué no haces callar esta reprimida? ¡Qué! ¡Me voy a reventar los ojos! Este clima mediterráneo es insoportable. Uy, sí hace mucho calor, señor. Tiene razón. Disculpe. ¿Lo conoce a mi cuñado? ¿Tu cuñado? El esposo de mi hermana. ¡Qué mierda! Viene de la playa. Ah, los baños de medianoche. ¿Todavía se estira eso? Acá un montón. ¡Qué calor arriba! ¿No tendré una botella de agua, por favor? Sí, enseguida. Ahí vengo. ¿Cómo está el mar? ¡Ay! Una divinura. Sí. ¿Y usted, señor, se encuentra bien? Sí, mamita. Ay. Acá está, señor. Que tenga buenas noches. No me atrevo a decir lo mismo, ¿eh? ¡Mirando! ¡Mirando! ¿Qué hacemos? ¿No hay nadie que cante? ¿Qué hago? ¿Mi Mercedes? ¡Sí, pues! Se llevó todos sus vestidos y sus cosas. ¡Decime qué hago! Eso es por darle más del mínimo sindical. ¿Viste? Ahí tenés. Escúchame una cosa. ¿Qué? Alguien, te lo pido, por favor. Dale, cámbiate. Y bajar y hacer yo, dale. No me pienso mover de acá, Renato, menos con esta loca. Escuchame una cosa, Alvin, es nuestro único trabajo, tenemos que salvarlo. ¡Bajá! No, Renato. Ay, Dios, tenés razón. Escuchame una cosa, Simona. Vos, ¿por qué no le explicas a Alvin que el negocio que nosotros tenemos, es la única herencia que le vamos a dejar a Lorenzo? Explicale que es su dote, ¡Ay, a ver, a ver, a ver! Me llamaron para salvar una situación que me parece empezó bastante mal. Así que es hora que me haga cargo de la felicidad de mi hijo. Porque después de todo, la verdadera madre soy yo. Tranquila, tranquila. Discúlpame, querida. Así que, ¿sabes lo que pienso hacer? ¿Qué pasa? Les voy a contar todo lo que... ¡No! ¡Claro! La señorita abandona a su hijo durante 24 años y después aparece haciéndose la cuerda de arco. ¡Pero si ustedes son dos inútiles! ¡Momento, chiquita, que esté inútil! ¡Y yo tu hijo! ¡Arrastra! ¡Arrastra! ¡Esta quiere pelea! ¡Va a tener pelea! ¡Ay, señora! ¿Cómo le va? ¿Se va? Lamentablemente voy a tener que pasar la noche en el auto porque el aire en esa habitación es irrespirable. ¡Ay, sí! ¡Es irrespirable! ¿Se siente bien, señor? ¿Señor? Yo soy la abuela de toda esta loca. No, señora, es el padre de Jacob. Viene de la guerra, está un poquitito loco. Ay, ¿no quiere que vayamos a caminar por el puerto las dos juntas? Ay, ¿le parece? Ay, sí, tenemos que hablar del futuro de nuestros hijos. Bueno, está bien, vamos. Ay, las acompaño. Ay, pero... ¿Por qué va a venir una mucama con nosotros? Porque fíjese que... ¡No! Simona, por favor. Si tiene un poquito de afecto por sus patrones, no se meta en los conflictos familiares. Vamos entonces. Ay, sí, pero deja el bolso. Ay, ¿le parece? Ay, pero... insisto. Tengo la ropa para después cambiar. Insisto. Ay, por favor, usted es terrible. Ya va a ver que cuando me conozca mejor, se va a dar cuenta que soy irresistible. ¡Esto es una madre mierdas! ¡La madre que te parió! Dios, Dios, me van a hacer morir, me van a hacer morir. Renato. ¿Qué? ¿Qué hace el suegro? ¿A qué se dedica? No sé, creo que es diputado, está a punto de serlo. Le voy a ofrecer unos cubitos para el agua mineral. ¿Qué vas a hacer, Simona? Tranquila. ¿Pero qué? ¿Acaso no soy la mucama? Pues voy a atender a este buen señor. Para, Simona, para, tranquilízate un poco, vos también. Tengo que pensar en la felicidad de mi hijo. Además, un diputado me recuerda mis comienzos. No. ¡Renato! ¡Renato, por favor! ¡No quieren prender fuego el salón! ¿Qué hago?
una otra solución. ¡Ay! ¡Vamos nomás! ¡Señor Tabarro! ¡Voy a salvar la dote y la herencia de mi hijo! ¡Ay, vamos! Gracias. Gracias por cuidar nuestro trabajo y nuestro licor. ¡Vamos, Tabarro! ¿Qué? ¡Renato va a aparecer otra vez en escena! ¡Vuelve a escena! Yo sabía que se traía algo entre manos. Seguro que la cortó a la gorda vaca en mil pedacitos y la guardó en una caja de sombrero. Cerraron la puerta estos hijos de puta, cerraron con llave. Pero déjenme, por favor, déjenme de acosarme. Ay, pero si estoy tratando de ayudarla. Por favor, quiero que me suelte, quiero caminar sola sin que me abrace y me apretuje toda. Bueno. Mientras me habla de su bebé. Cálmese, Camila. No me llame Camila. Estoy acostumbrada a irme a la cama temprano. Y ya que no puedo dar ni una vuelta sin que usted me esté revoloteando alrededor, prefiero ir a dormirme a mi habitación. Cocinaré, pero voy a estar sola y tranquila. Usted está rompiendo el corazón de una madre. Y usted ya me rompió la paciencia. ¡Ay, bueno! ¡Ah! Que hay entre Renato y yo. Qué lindo vestido, que le quedó bien. ¡Está lindo él! ¿Qué? El abuelito, ¿no? ¡Qué bueno, abuelito! ¡Sí! ¡Sí, Camila! ¿Dónde, Camila? Pero escucha que te dijeron, Camila, vos saliste de algún cabaret, pero afeítate la barba. Querido, ¿podrías mandarme a alguien para que me ayude? ¡Rápido, rápido! ¡Mis pelucas y mis patas! ¿Podrías mandarme algo mejor, no? ¡Ay, tan bonito que no te seguí con la función! ¡Espera! ¡Poner esta peluca, dale, por favor! ¡Ay, qué rápido que lo suplantan a uno, eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¡Ay, divino! ¡Ay! ¿Vos? Sí, yo. ¿Usted? ¡Su hijo! ¿Qué hijo? ¡Sin
yo te mando anillo, ¿sabes? Discúlpame, Lorenzo, pero si queda alguien normal en esta situación, es bueno que se sepa. Lorenzo es mi hijo. ¿Qué? Además es hijo de una mujer con un travesti. Bueno, mamá, después de todo una nariz que sus padres te tocan. Sí, pero eso explícaselo a los rivales políticos de tu padre, querida. Ay, por favor, señora, ¿por qué lo retomamos todo de cero? Ay, sí, bueno, mi cuenta nueva, ¿sí? Por favor, yo no lo soporto. ¿Qué? 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 Por favor, y ahora, ¿sabes? Sí, no, no. ¿Podemos hablar de hombre a hombre? No creo que eso sea posible. Ay, bueno, discúlpeme, ¿podemos hablar de hombre a hombre? Pero no me hablaron de hombre a hombre a esta altura de mi vida. Lo voy a empezar ahora. Por favor, tranquilícense un poquito, tranquilícense. Muriel, escúchame. Pero, ¿vos estás enamorada de Lorenzo? ¡Le prohíbo que le hable a mi hija! Si no estuvieras enamorada, no hubieras arrastrado a tus padres hasta acá. No le contestes, Muriel, porque puede ser una trampa. No le contestes, por favor. Perdóname, mamá. Pero en esta trampa prefiero quedarme. Amo a Lorenzo y voy a casarme con él. Entonces, olvídate de tu dote, ¿eh? ¿Mi dote? ¿Vos te pensás que los traje hasta acá para sacarle plata? ¿Y entonces conoces a toda esta gentuza? No, pero ahora que lo sé, me parece encantador. ¡Homosexuales! ¡Ya lo saben, papá! No te lo puedo creer, Muriel. Dale, dale, dale. Recogí tus cosas y nos vamos. Salí por la otra puerta, dale. Papá, yo te quiero. A vos también, mamá. Pero con Lorenzo queremos formar nuestra propia familia. ¡Oh! ¿Pero qué familia vas a formar? Con el hijo de un degenerado. ¡Criado como fue! Por dos maricones travestis. ¡Un travesti! ¡Y un maricón a seca, señora, porque esto es una emergencia! Yo los voy a ayudar, pero tienen que ser considerados con Muriel y Lorenzo. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué estás lleno! Bueno, ¡está lleno de fotógrafos! No, bueno, yo los voy a ayudar, pero tienen que ser considerados con Lorenzo y Muriel. ¡Sí! Sí. No. Nada de sí. Muy considerados. Ya entendí, que se casen. ¡Está bien, que se casen! Que nadie separe lo que este quilombo ha unido. Yo los voy a ayudar. Vamos a bajar por la jaula de las locas, vamos a pasar por el escenario principal. Yo voy a hacer el show de cierre y ustedes van a aprovechar a dispararse y en el fondo de la calle se separan. Y le digo, mío, listo. ¿Eh? ¿Te parece? Lo único que sí, tiene la braguita baja. Va a tener que usar un vestidito, un talle 40. ¡Nunca! ¡Ay, nunca usaría vestido! ¡Nunca un talle 40! ¡Ah! ¡Va a tener favor! Ustedes pasan bajando, ¿sí? Yo tengo preparados unos vestiditos ahí en el camarín. Ahí está. Tengo un vestido para él, un Luis 16. Que es... No. Luis 16 no le queda por el talle. ¡Aquí hay un caballero con taparramos! ¡Ay, no! ¡Taparramos! ¡Me da no! ¡Ay, no! Bueno, entonces este tajito. ¡Ay, ese! ¡Mira, no! ¡Fíjense, yo me voy a quedar! ¿No quieres algo más sencillo? ¡Ay! ¡Antes muerta que sencilla! Dale, mi amor, tenés que ponerte este vestidito porque ahora vas a ser una bebé, ¿sabes? ¡Ay! ¡Qué sencillo de bebé! ¡Ustedes están re locos! ¡Es la única que te queda, mi amor! ¡Ay! ¿Y con los pantalones qué hago? ¡Abajo, mi amor! ¡Si sos bebé no tenés que tener pudor! ¡Vamos, dale! ¡Ahí está! Ay, ¿no tiene un par de medias color carne que me ofrece? Ay, sí tengo, pero no se la pienso prestar. Pero qué mala consuegra que es usted. ¿Y usted no tiene un par de zapatos que me preste? Ay, no se preocupe, Dineja. Ay, en el camarín está lleno de zapatos. Ahí está lleno de zapatos, más. Sí. ¡Póngase la maldita! ¡Qué gente marrón! Ay, Renato. ¡Qué emoción! Hacía tanto que no me ponía un vestidito. ¡Me encanta! Con razón se quedó sin brazos a Saint-Tropez.
¿Te gustó? Ay, Renato, no tenés nada de mujer, mamita. No tenés ni cintura, ni carisma, nada. No me importa. Porque así me gusta como estoy. Ay. Y creo que me voy a quedar así. ¡De mujer! Ay, Renato. Dos mujeres caminando por el centro de Saint-Tropez, agarradas de la mano. ¿Qué va a pensar la gente? Y ahora más que nunca, ¡es la jaula de las lobas! Leonel Mena con nosotros, así un aplauso. Ese muchachito incansable que hace de todo para que esto salga como sale, que yo calculo que es un producto que es de primer nivel. Tenemos un par de obsequios para hacerle a Leo. La verdad que es impresionante cómo labura este tipo. Impresionante. En nombre de todos tus compañeros de Mascarada, Leo, una plaquita que dice a Leo en reconocimiento y agradecimiento por haber compartido junto a Mascarada estos 11 años de locuras vividas con afectos tus compañeros de teatro, junio del 2019. Genio. Bueno, Leo emprende un nuevo camino que le deseamos de todo corazón un éxito enorme, porque se lo merece, porque es excelente en lo que hace, excelente persona. Así que bueno, ahora unas pequeñas palabritas. ¿Cómo es esto? Bueno, qué difícil hablar en bucaneras y vestido así. Bueno, nada, muchísimas gracias. En primer lugar, a toda esta gente que en estos 11 años nos acompañó y que agotó todas las entradas año tras año, gracias. De verdad, esto es un laburo muy grande, lo decimos todos los años porque realmente es así. Es un laburo de días y días. Todo esto que ustedes ven lleva alrededor de 6, 7 horas de armado. Así que nada, esto no sería posible sin ustedes que compran las entradas y vienen y nos regalan tantos aplausos y tantos elogios. Gracias a la Muni, Lau, Ferni, en estos
4 años me diste la posibilidad de transformar un montón de cosas que yo quería. Así que nada, agradecido eternamente por eso. Nada, me voy a perfeccionarme en esto. Ese es el principal objetivo, estudiar y en algún momento lograr trabajar de esto que tanto amo. Así que nada, mil gracias a todos. Gracias. Y no es un adiós, sino un hasta pronto. Siempre voy a seguir con este grupo maravilloso que me siguen en todo. Yo dije, hagamos la jaula de las locas. Me despido, pero me despido con la jaula de las locas. Y me dijeron sí, y en 3 meses la armaron. Así que nada, un aplauso para ellos también, que se merecen todo. Muchísimas gracias y buenas noches.